La Dama Escarlata presenta a continuación La Noche, por Guy de Maupassant, escritor francés perteneciente a una familia de librepensadores. Pronto abandonó su formación para dedicarse a la literatura, por consejo de su gran maestro y amigo, Gustave Flaubert, quien lo introdujo en el círculo de escritores de la época, entre ellos Émile Zola, Ivan Turgenev, Edmond Goncourt y Henry James. Su primer éxito fue el célebre cuento Bola de Sebo. Son especialmente destacables sus cuentos de terror, género en el que es reconocido como un maestro a la altura de Edgar Allan Poe. Afectado durante toda su vida de graves trastornos nerviosos, en 1892, tras un intento de suicidio en Keynes, fue ingresado en el manicomio de París, donde murió 18 meses después. La noche, Guy de Maupassant. Amo la noche con pasión, la amo como uno ama a su país o a su amante, con un amor instintivo, profundo, invencible. La amo con todos mis sentidos, con mis ojos que la ven, con mi olfato que la respira, con mis oídos que la escuchan su silencio, con toda mi carne que las tinieblas acarician. Las alondras cantan al sol, en el aire azul, en el aire caliente, en el aire ligero de la mañana clara. El búho huye en la noche, sombra negra que atraviesa el espacio negro, y alegre, embriagado por la negra inmensidad, lanza su grito vibrante y siniestro. El día me cansa y me aburre, es brutal y ruidoso. Me levanto con esfuerzo, me visto con desidia y salgo con pesar. Y cada paso, cada movimiento, cada gesto, cada palabra, cada pensamiento me fatiga como si levantara una enorme carga. Pero cuando el sol desciende, una confusa alegría invade todo mi cuerpo. Me despierto, me animo. A medida que crece la sombra, me siento distinto, más joven, más fuerte, más atractivo, más feliz. La veo espesarse, dulce sombra caída del cielo. Ahoga la ciudad como una ola inaprensible o imprescindible e impenetrable. Oculta, borra, destruye los colores, las formas, oprime las casas, los seres, los monumentos, con su tacto imperceptible. Entonces, tengo ganas de gritar de placer como las lechuzas, de correr por los tejados como los gatos, y un impetuoso deseo de amar se siente en mis venas. Salgo, unas veces camino por los barrios ensombrecidos, y otras por los bosques cercanos a París, donde oigo rondar a mis hermanas las fieras, y a mis hermanos los cazadores furtivos. Aquello que se ama con violencia acaba siempre por matarlo a uno. Pero, ¿cómo explicar lo que me ocurre? ¿Cómo hacer comprender el hecho de que pueda contarlo? No sé, ya no lo sé. Solo sé que es él o aquí. El caso es que ayer... ¿Fue ayer? Sí, sin duda. A no ser que haya sido antes, otro día, otro mes, otro año. No lo sé. Debió ser ayer, pues el día no ha vuelto a amanecer, pues el sol no ha vuelto a salir. Pero, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo dura la noche? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo dirá? ¿Quién lo sabrá? El caso es que ayer salí como todas las noches después de la cena, hacia, bueno, una temperatura agradable, hacia calor. Mientras bajaba hacia los bulevares, miraba sobre mi cabeza el río negro y lleno de estrellas recortado en el cielo por los tejados de la calle, que se curvaba y ondeaba como un auténtico torrente, un caudal rodante de astros. Todo se veía claro en el aire ligero, desde los planetas hasta las farolas de gas. Brillaban tantas luces allá arriba y en la ciudad que las tinieblas parecían iluminarse. Las noches claras son más alegres que los días de sol espléndido.
En el bulevar resplandecían los cafés, la gente reía, pasaba o bebía. Entré un momento al teatro. ¿A qué teatro? Ya no lo sé. Había tanta claridad que me entristecí y salí con el corazón algo ensombrecido por aquel choque brutal de luz en el oro de los balcones, por el destello ficticio de la enorme araña de cristal, por la barrera de fuego de las candilejas, por la melancolía de esta claridad falsa y cruda. Me dirigí hacia los Campos Elíseos, donde los cafés concierto parecían hogueras entre el follaje. Los castaños radiantes de luz amarilla parecían pintados, parecían árboles fosforescentes, y las bombillas eléctricas semejantes a lunas destellantes y pálidas, a huevos de luna caído del cielo, a perras monstruosas, vivas, hacían palidecer bajo su claridad nacarada, misteriosa y real, los hilos del gas, del feo y sucio gas, y las guirnaldas de cristales coloreados. Me detuve bajo el Arco del Triunfo para mirar la avenida, la larga y admirable avenida estrellada que iba hacia París entre dos líneas de fuego y los astros allá arriba, los astros desconocidos, arrojados al azar en la inmensidad donde dibujan esas extrañas figuras que tanto hacen soñar e imaginar. Entré en el Bois de Boulogne y permanecí largo tiempo. Un extraño escalofrío se había apoderado de mí, una emoción imprevista y poderosa, un pensamiento exaltado que rozaba la locura. Anduve durante mucho, mucho tiempo. Luego volví. ¿Qué hora sería cuando volví a pasar bajo el Arco del Triunfo? No lo sé. La ciudad dormía y nubes grandes, nubes negras se esparcían lentamente en el cielo. Por primera vez sentí que iba a suceder algo extraordinario, algo nuevo. Me pareció que hacía frío, que el aire se espesaba, que la noche, que mi amada noche se volvía pesada en mi corazón. Ahora la avenida estaba desierta. Solo dos agentes de policía paseaban cerca de la parada de coches de caballos, por la calzada iluminada apenas por las farolas de gas, que parecían moribundas. Una hilera de vehículos cargados con legumbres se dirigía hacia el mercado de Les Halles. Iban lentamente, llenos de zanahorias, nabos y coles. Los conductores dormían, invisibles, y los caballos mantenían un paso uniforme, siguiendo al vehículo que los precedía, sin ruido sobre el pavimento de madera. Frente a cada una de las luces de la acera, las zanahorias se iluminaban de rojo, los nabos se iluminaban de blanco y las coles se iluminaban de verde. Y pasaban uno tras otro, estos coches rojos de un rojo de fuego, blancos de un blanco de plata, verdes de un verde esmeralda. Lo seguí, y luego volví por la calle Royal, y aparecí de nuevo en los bulevares. Ya no había nadie, ya no había cafés luminosos, solo algunos rezagados que se apresuraban. Jamás había visto un París tan muerto, tan desierto. Saqué mi reloj, eran las 2. Una fuerza me empujaba, una necesidad de caminar. Me dirigí, pues, hacia la Bastilla. Allí me di cuenta de que nunca había visto una noche tan sombría, porque ni siquiera distinguía la columna de Julio, cuyo genio de oros se había perdido en la impenetrable oscuridad. Una bóveda de nubes, tensa como la inmensidad, había ahogado las estrellas y parecía descender sobre la tierra para aniquilarla. Volví sobre mis pasos. No había nadie a mi alrededor. En la Place du Château, sin embargo, un borracho estuvo a punto de tropezar conmigo y luego desapareció. Durante algún tiempo seguí oyendo su paso desigual y sonoro. Seguí caminando. A la altura del barrio de Montmartre, pasó un coche de caballos que descendía hacia el Sena. ¿Lo llamé? El cochero no respondió. Una mujer rondaba cerca de la calle Dieu. «Escúchame, señor. Acelere el paso para evitar su mano tendida hacia mí». Luego, nada. Ante el Vaudeville, un trapero rebusca en la cuneta. Su farolillo vacilaba a ras del suelo. Le pregunté, «Amigo, ¿qué hora es?». «¿Y yo qué sé?», gruñó. «No tengo reloj». Entonces me di cuenta de repente de que las farolas de gas estaban apagadas. Sabía que en esta época del año las apagaban pronto, antes del amanecer,
por economía, pero aún tardaría tanto en amanecer. Iré al mercado de Les Salles, pensé. Allí al menos encontré vida. Me puse en marcha, pero ni siquiera sabía ir. Caminaba lentamente, como se hace en un bosque, reconociendo las calles, contándolas. Ante el Crédit Lyonnais, ladró un perro. Volví por la calle Grammont, perdido. Anduve a la deriva. Luego reconocí la bolsa por la verja que la rodea. Todo París dormía un sueño profundo, espantoso. Sin embargo, a lo lejos rodaba un coche de caballos. Uno solo. Quizá el mismo que había pasado junto a mí hacía un instante. Intenté alcanzarlo, siguiendo el ruido de sus ruedas a través de las calles solitarias y negras. Negras como la muerte. Una vez más me perdí. ¿Dónde estaba? ¡Qué locura pagar tan pronto el gas! Ningún transeúnte, ningún rezagado, ningún vagabundo, ni siquiera el maullido de un gato en celo, nada. ¿Dónde estaban los agentes de policía? Me dije. Voy a gritar y vendrán. Grité, no respondió nadie. Llamé más fuerte, mi voz voló sin eco, débil, ahogada, aplastada por la noche, por esta noche impenetrable. Grité más fuerte, ¡socorro! 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 Mi desesperada llamada quedó sin respuesta. ¿Qué hora es? Saqué mi reloj, pero no tenía cerillas. Oí el leve tic-tac de la pequeña pieza mecánica, con una desconocida y extraña alegría. Parecía estar viva. Me encontraba menos solo. ¡Qué misterio! Caminé de nuevo como un ciego, tocando las paredes con mi bastón, levantando los ojos al cielo, esperando que por fin llegara el día. Pero el espacio estaba negro, completamente negro, más profundamente negro que la ciudad. ¿Qué hora podía ser? Me parecía caminar desde hacía un tiempo infinito, pues mis piernas desfallecían, mi pecho jadeaba y sentía un hambre horrible. Me decidí a llamar a la primera cochera. Toqué el timbre de cobre, que sonó en toda la casa. Sonó de una forma extraña, como si este ruido vibrante fuera el único del edificio. Esperé. No contestó nadie. No abrieron la puerta. Llamé de nuevo. Esperé. Nada. Tuve miedo. Corrí a la casa siguiente e hice sonar 20 veces el timbre en el oscuro pasillo donde debía dormir el portero. Pero no se despertó y fui más lejos, tirando con todas mis fuerzas de las anillas o apretando los timbres, golpeando con mis pies, con mi bastón o mis manos todas las puertas obstinadamente cerradas. Y de pronto vi que había llegado al mercado de Les Salles. Estaba desierto. No se oía un ruido, ni un movimiento, ni un vehículo, ni un hombre, ni un manojo de verduras o flores. Estaba vacío, inmóvil, abandonado, muerto. Un espantoso terror se apoderó de mí. ¿Qué sucedía? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué sucedía? Me marché, pero ¿y la hora? ¿Y la hora? ¿Quién me diría la hora? Ningún reloj sonaba en los campanarios o en los monumentos. Pensé, voy a abrir el cristal de mi reloj y tocaré la aguja con mis dedos. Saqué el reloj, ya no sonaba, se había parado, ya no quedaba nada, nada, ni siquiera un estremecimiento en la ciudad, ni un resplandor, ni la vibración de un sonido en el aire, nada, nada más, ni tan siquiera el rodar lejano de un coche, nada. Me encontraba en los muelles y un frío glacial subía del río. ¿Corrían aún al Sena? Quise saberlo. Encontré la escalera, bajé. No oía la corriente bajo los arcos del puente. Unos escalones más, luego la arena, el fango y el agua. Hundí mi brazo. El agua corría, corría, fría, fría, casi helada, casi detenida. Y sentí que ya nunca tendría fuerzas para volver a subir y que iba a morir allá abajo. Yo también, de hambre,
de cansancio y de frío.